Hola, ¿qué tal? Pues nada, volvemos a otra review. En este caso es el libro de Halloween de Jamin Beckett Griffith. Este libro es el segundo que ya sacó, ¿vale? Las pastas son semirrígidas, de pasta, así como un cartoncito duro. La encuadernación es pegada cosida, ¿vale? Y la verdad que bueno, que como a mí me gusta mucho porque, como sabéis, a mí me encanta colorear figuras humanas. Bueno, siempre lo digo, soy una muy pesada. Bueno, ya sabéis que estos son cuadros que ella pinta y que luego ha sacado estos libros de colorear. Aquí tenéis la información sobre el cuadro original, ¿vale? Y bueno, tenéis un poquito la explicación. Entonces, si queréis colorearlo como ella lo hace, pues entrar en su web y lo veis. A mí me gustan mucho las ilustraciones. Este papel es un papel, no es grueso del todo, es un papel un poquito más duro. No duro, no está bien dicho. Tiene un poquito más de gramaje que un folio, ¿vale? Es un papel que, bueno, le puedes pasar, pero no pasarte, de pasarle. O sea, con el lapicero, ¿vale? Porque levanta el papel, ¿vale? Creo que he ido mejorando la calidad del papel. En el próximo libro que os enseñe ya lo veréis. El libro, la verdad es que tiene unas ilustraciones súper bonitas, súper grandes, para mí fenomenal. Y la verdad es que, bueno, tiene muchísimas hojas. También tiene mucho nivel de detalle según la pintura de la que está inspirada, ¿vale? Y bueno, ya sabéis el estilo que tiene Jasmine. Luego tiene estas cuatro. Estas cuatro que son iguales, pero más chiquititas. Y como veis, pues te da muchísimo juego porque está esbozado el dibujo. Y bueno, te permite, pues eso, trabajar fondos, te permite la cara, los ojitos, el pelo, los animalitos, ¿no? Y la verdad es que este libro es muy bonito. Luego también tiene también en otros casos, por ejemplo, este queda muy bonito, aunque es muy grande la ilustración. Fijaros aquí qué ojos podéis pintar o las calaveras, también cómo les podéis sacar partido para hacerles los detalles. Tiene también muchos animalitos, ¿veis? Animalitos. Siempre acompaña muchas de sus pinturas, como veis. Y luego aquí estas cuatro, que también se pueden colorear con mucho detalle, ¿ves? Con sus gatitos. Y este, como es de Halloween, pues bueno, es esta temática en concreto, ¿vale? ¿Veis aquí los logos? Y luego los vestidos, qué bonito. Y aquí tengo pintada una, ¿vale? Aunque este, como os he contado algunas veces, utilizo el fijativo este para darle, hay que tener cuidado porque mancha un poquito. En mi caso, esto lo hice con acuarelas, ¿vale? Para probar un poco porque, a ver cómo funcionaba, porque yo utilizo siempre lápices de colores y en algunos casos los neocolores. Y los lápices acuarelables y todo eso los estoy ahora empezando a utilizar. ¿Veis cómo queda la hoja? Queda un poco arrugadina. A mí esto no me va mucho, que la hoja quede así. No me gusta. En otros de mis libros que he pintado solo con lápices de colores, pues esto no me pasa. Pero en este caso, al utilizar otras técnicas, pues bueno. Eso para gustos.
Pues bueno, este es, como veis, aquí tiene algunos de los ejemplos de sus pinturas. Y este es el libro de Halloween, de colorear, de Jasmine Beckett Griffith. Este le podéis encontrar si queréis en Amazon, lo hay, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, espero que os haya gustado la review, que y si os gusta, y si queréis que siga haciendo reviews, pues bueno, ver las reviews, suscribiros al canal. Aquí os espero, hasta pronto.